Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y me fueron por alegría y por gozo de corazón. Esa fue la declaración de Jeremías y es también la nuestra. Nosotros también estamos necesitados de encontrar en la palabra de Dios alimento y fortaleza para nuestra vida y una fuente de alegría y de abundancia. Reavivados por su palabra es eso. Es una oportunidad diaria de encontrarnos con el Señor y su mensaje. Hoy nos detenemos en el capítulo 47 del libro de Jeremías. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra, abre nuestro corazón para entender tu mensaje. Explícanos con tu espíritu y fortalécenos con tu gracia para aplicarlo a nuestra vida. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dentro de una serie de mensajes de advertencia, de amonestación y de juicio proferidos para todas las naciones vecinas de Israel y de Judá, nos encontramos en este capítulo con el mensaje a los filisteos. Los filisteos eran algo así como una colonia del gran imperio egipcio. Antes de que el faraón atacara Gaza, la palabra del Señor acerca de los filisteos vino al profeta Jeremías. Así dice el Señor: miren las aguas del norte, suben cual torrente desbordado, inundan la tierra y todo lo que contiene, sus ciudades y sus habitantes, grita toda la gente, gimen los habitantes de la tierra. Los poderosos del norte eran los babilonios, a quienes todos les temían. Al oír el galope de sus corceles, el estruendo de sus carros y el estrépito de sus ruedas, los padres abandonan a sus hijos porque sus fuerzas desfallecen. El enemigo es tan grande, tan imponente, que los padres incluso abandonan a sus hijos. Ha llegado el día de exterminar a los filisteos, de quitarles a Tiro y Sidón todos los aliados con que aún cuenten. El Señor exterminará a los filisteos y al resto de las cosas de Caftor. Versículo 5, se rapan la cabeza los de Gaza, se quedan mudos los de Ascalón. Tu resto de las llanuras, ¿hasta cuándo te harás incisiones, lastimando su cuerpo, clamando? Versículo 6. Hay espada del Señor. ¿Cuándo vas a descansar? Vuélvete a la vaina, detente, quédate quieta. ¿Cómo va a descansar si el Señor le ha dado órdenes de atacar a Ascalón y a la costa del mar? Querían hacer descansar la espada del Señor, pero si Dios había ordenado a su espada, está hablando figuradamente de un Dios que hace juicio, que interviene y que después de haber dado tiempo y oportunidades a los filisteos, habría de luchar contra ellos. Sí, esos filisteos que tantas veces lucharon contra el pueblo de Dios, pretendiendo someterlos, ahora serían sometidos por Dios. Este es un capítulo breve, solo 7 pasajes, pero tiene una lección inmensa. Y la lección inmensa de este capítulo es que no importa el tamaño del enemigo, de todas maneras será vencido. Alguien dijo: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Mejor decile a tus problemas cuán grande es tu Dios. No importa el tamaño del enemigo, importa el tamaño del Dios en quien creemos. Y nuestro Dios no tiene tamaño. Es todopoderoso, es todosuficiente, es omnipotente, es omnisapiente, está en todo lugar, todo lo sabe, todo lo puede.
Él es el creador del universo, todo lo que está creado, lo majestuoso de este universo, la perfección de lo inmenso y la perfección de lo ínfimo. Todo nos habla de un poder sin límites. Sí, la majestuosa montaña, la inmensidad de los cielos estrellados, el orden de los planetas o la belleza y perfección de un copo de nieve o de una gota de agua. Sí, no importa el tamaño del gigante, no importa el tamaño de la amenaza, no importa el tamaño del peligro, no importa el filisteo que te ataque, lo que importa es cuán confiado, cuán seguro, cuán ligado, cuán dependiente estamos del Señor. El filisteo puede variar. Esta historia es del pasado, pero hoy también enfrentamos filisteos. Un problema de salud, un problema de trabajo, un problema de relación con los hijos, un problema en el matrimonio, un problema en los estudios, un problema en el ánimo, un problema en la fe, falta de fe, un problema espiritual, una culpa, un fracaso, una soledad, una depresión, una pérdida. No importa, no importa el tamaño del problema ni el tamaño del enemigo. No le cuentes a Dios cuán grandes son tus problemas. Mejor contale a tus problemas cuán grande es tu Dios. Por eso, amigos, si ustedes quisieran entrar en contacto con nosotros para que oremos de manera especial por los filisteos que atentan contra su vida, por favor, entre en contacto con nosotros. Cuente con nuestras oraciones. Pero además de contar con nuestras oraciones, usted mismo ore, usted mismo hable, usted mismo exprese, usted mismo confíe, usted mismo dependa. Busque a Dios. Porque todo aquel que busca, encuentra. Llame, porque todo aquel que llama, se le abre. En los momentos que siguen, vamos a hablar con Dios a través de la oración. Vamos a abrir el alma. Vamos a expresar nuestra necesidad. Vamos a contarle de los filisteos que nos persiguen. Y a esos filisteos vamos a contarle del Dios que está a nuestro lado. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, tú conoces nuestra vida. Meditamos en tu palabra no solo para conocer historia, sino para extraer lecciones que apliquemos a nuestra vida hoy, porque hoy nosotros también enfrentamos filisteos gigantes que parecen poderosos, como parecían los del pasado, pero un día nada pudo su poder, ni sus recursos, ni su estrategia, ni sus ejércitos, porque había alguien más poderoso que los poderosos filisteos. Y así como ellos tuvieron que declinar, te pido que todos nuestros enemigos, problemas, riesgos y amenazas declinen frente a la presencia de tu amor y de tu poder. Por eso ayúdanos a confiar, ayúdanos a depender, ayúdanos a crecer, ayúdanos a hacer tu voluntad. Sé con nosotros, sé con nuestros amigos, con nuestros hermanos y con todos los que te necesitan. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Si usted necesita materiales, si necesita una Biblia, si necesita un lugar cercano a su domicilio donde congregarse para aprender más de la Biblia, para adorar a Dios, entre en contacto con nosotros y cuente con nuestra mejor disposición. Por ahora me despido. Les digo hasta mañana, si Dios quiere.